Las ventas ambulantes en el Parque Gerardo Valencia Cano, que está al lado de la Catedral de San Buenaventura, se han multiplicado. Por ese motivo, el alcalde ha manifestado la posibilidad de desalojarlos. Desde los vendedores han manifestado que están buscando un acercamiento con la autoridad municipal. Los 14 vendedores ambulantes ubicados en el Parque Gerardo Valencia Cano pidieron a la administración una concertación, luego de conocerse que en los próximos días serán desalojados del lugar. Ante eso, el alcalde de la ciudad realizará una reunión con ellos con el fin de encontrar una solución a este problema, pues una de las situaciones preocupantes que existe es la del establecimiento de consumidores de biche y habitantes de la calle en el sitio. Lo que la administración no va a permitir, y eso va a ser inmediato, es que mucha gente de la que estaba en la galería central se ha trasladado al parque ubicado al lado de la catedral, y principalmente aquellos del alambique, es decir, los que vendedores de licores que se duermen en el día en las bancas del parque. Para las autoridades eclesiásticas del puerto, esa situación ha causado que el símbolo religioso se vea como un mercado persa, tal como lo manifestó Monseñor Héctor Epalza Quintero. Nos duele que haya desempleo en la ciudad, pero esto requiere, el espacio público requiere respeto, y mucho más este parque, para que no se llene como un mercado persa de baratijas. En los próximos días se realizará la reunión con los vendedores para lograr una solución que beneficie a las partes y se logre erradicar del lugar a quienes se han establecido allí para el consumo de bebidas embriagantes.